al doctor Gustavo Montesano Zurita. Él nos va a dar la plática de las cianobacterias como precursores de los cloroplastos. El profesor tiene ya muchos años dando clases aquí en la Facultad de Ciencias. El doctor en Ciencias por la UNAM es profesor titular del Departamento de Biología Comparada de la Facultad de Ciencias, coordinador del Laboratorio de Ecología en la facultad, en nuestra facultad, y bueno, es el responsable del proyecto de logística y taxonomía de cianobacterias. Es miembro del alumno, miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados, es tutor en el posgrado, porque a alguien no le interesa, en ciencias del mar, limnología y en el posgrado de ciencias biológicas. Y bueno, su interés actual es formación micóloga, es decir, que ha trabajado con la mayoría de las algas en este país, bueno, algas continentales, algas de agua dulce. Pero ahorita su interés se ha centrado principalmente en la logística, ecología y sistemática de cianobacterias. Bueno, tiene varios proyectos en desarrollo, entre ellos son las cianobacterias de ambientes lógicos calcáreos asociados a la formación de microorganismos y las cianobacterias aerofílicas. Y ha publicado más de 30 artículos en el área de su especialidad. Ya, muchas gracias. ¿Dónde está? Bueno, buenas tardes. El tema que yo voy a referir es un tema que tuvo mucho impacto en la evolución de la Tierra y que alteró de manera significativa la evolución de la vida y que se le ha llamado el gran evento de oxidación o el nombre más dramático de la crisis del oxígeno o la catástrofe del oxígeno. ¿Sí? Bueno, este evento fue un evento que causó cambios geológicos importantes, pero las principales transformaciones que se llevaron a cabo fue en las rutas de la evolución de la vida. ¿Sí? Yo cuando les hablo a mis alumnos sobre esta época, pues lo que digo es que para poder tener una idea del impacto de la transformación de esta magnitud, podríamos imaginar lo que ocurriría ahora si se transforma la atmósfera de oxidante a reductora. ¿Sí? No en un periodo corto, pero en un periodo largo, el tipo de metabolismos que existen, pues cambiaría drásticamente. Entonces, este evento que ocurrió aproximadamente hace 2.400 millones de años, ¿sí? Pues duró un periodo largo de tiempo y nosotros podemos ver aquí los cambios más importantes, que fue el cambio y el incremento gradual en la concentración de oxígeno de la atmósfera, que se calcula ocurrió hace aproximadamente 2.400 millones de años. ¿Sí? Esto estuvo relacionado con la aparición del grupo de las cianobacterias, que calculamos aproximadamente surgió hace unos 3.000 millones de años y que fueron los inventores de la fotosíntesis oxigénica y la cual fue responsable de este evento tan importante en la evolución de la vida. ¿Sí? En el esquema podemos ver más o menos en los tiempos desde la evolución de las primeras cianobacterias, la aparición de los primeros eucariontes alrededor de los 1.000 millones de años, ¿sí? Y pues estamos viendo el origen de las algas aproximadamente hace 1.200 millones de años. Bueno, entonces este grupo de cianobacterias, pues en realidad son las responsables de este cambio de la oxidación y de la extinción de muchísimas formas de vida anaeróbicas y el desarrollo de una nueva forma de vida aeróbica que transformó la evolución del planeta. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a poner atención en ese aspecto y nada más quiero mostrar la importancia que tiene el grupo de las cianobacterias en la evolución en esta época. ¿Sí?
Vean ustedes, estamos calculando el origen de las cianobacterias entre 3.000 y 3.500 millones de años, ¿sí? Y durante toda esta época, hasta hace unos 1.200 millones de años, pues las cianobacterias fueron las únicas productores primarios oxigénicos, ¿sí? No habían surgido todavía los eucariontes y por lo pronto no había ni algas ni otro tipo de organismos que tuvieran esa capacidad. Así que esta parte, toda esta parte de la evolución, podemos decir, y a veces se nombra como la era de las cenofitas, y que fue dominada y fue donde se llevó a cabo la principal radiación adaptativa de este grupo, ¿sí? Una diversificación importante. Bueno. Pero el aspecto más importante que yo quiero entrar es que este gran cambio que se lleva a cabo a nivel geológico y evolutivo se desarrolló por un pequeño cambio metabólico, una pequeña innovación metabólica en los procariontes que llevó a la transformación gradual de la atmósfera, ¿sí? Y a la transformación de varios mecanismos de manejo de energía, ¿sí? Bueno, uno de los principales mecanismos que cambiaron, que dieron origen a la posibilidad de utilizar el agua como aceptor de electrones, fue la aparición de lo que ahora se llama el fotosistema 2, que no es otra cosa más que un conjunto de proteínas, ¿sí? Que se encuentran asociadas a un complejo de membranas celulares al interior de las células de las cianobacterias y también de los cloroplastos, que tiene la capacidad de oxidar el agua, ¿sí? Y, por tanto, utilizar como donador de electrones, y el subproducto resultado de la fotosíntesis es la producción de oxígeno, ¿sí? Que fue un mecanismo muy eficiente en la cual se pudo transformar la luz en energía química, ¿sí? Fue mucho más evidente, mucho más eficiente que la fotosíntesis realizada en bacterias de forma anoxigénica, ¿sí? Pues tuvo un éxito impactante que empezó a proliferar y a ser el aspecto más importante de dominio, ¿sí? Este es básicamente cómo está estructurado y el elemento que se transformó, ¿no? Principalmente, que fue la incorporación de un conjunto de portadores de electrones fotosintéticos que tuvieron la capacidad de llevar la fotólisis del agua y utilizar como donadores de electrones fotosintéticos, provocando la producción de oxígeno, ¿sí? Este mecanismo, que aparentemente es sencillo, implica la asociación con un sistema de membranas complicado, ¿sí? Que son estas, las membranas fotosintéticas de las cianobacterias, y que en conjunto innovaron un nuevo sistema fotosintético que produce, de dos fotosistemas, que produce el oxígeno, ¿sí? Y como parte de la utilización del agua como donador de electrones. Entonces, este nuevo esquema fotosintético se encuentra solamente en cianobacterias y en todos los cloroplastos, y es un mecanismo ahora bien conocido. Uno de los aspectos que es muy importante y forma parte de este sistema es un sistema de membranas intracelular que se llaman tilacoides, ¿sí? Que están presentes tanto en cianobacterias, que se ven aquí todos estos sistemas de membranas, pero también en los cloroplastos. Aquí en el lado derecho tenemos una célula de una rodofita y lo que vemos aquí que estoy delineando es el cloroplasto. Pero al interior del cloroplasto o al interior de la célula de la cianobacteria, pues lo que nosotros vemos es unas lamelas fotosintéticas que son muy parecidas en estructura, ¿sí? Y al microscopio electrónico se puede reconocer muchas similitudes entre ellas. Sin embargo, en el caso del cloroplasto, hay una doble membrana que rodea y delimita al cloroplasto del resto de la célula, mientras que el sistema tilacoidal en las cianobacterias ocupa prácticamente toda la célula. Bueno,
Los tilacoides pueden ser descritos como sacos membranosos, que están doblados y presentan una parte externa, ¿sí? ¿Sí? Intratilacoidal, y una parte interna que es el lumen. En la membrana de los tilacoides es donde se encuentra ubicado el aparato fotoquímico, todos los sistemas de los fotosistemas, principalmente del 2, y al interior se encuentran las clorofilas. Generalmente, en el caso de las cianobacterias, sobre las membranas tilacoidales, se encuentran unas estructuras muy características que se llaman ficobilisomas y que contienen pigmentos accesorios, las ficobiliproteínas, ficoeritrina y ficocianina, que son muy eficientes en transportar energía a los centros de reacción fotosintéticos. Bueno, en el caso de las cianobacterias, que está aquí, perdón, y de las rodofitas, el aparato fotosintético es muy similar, excepto que las dos presentan, una de las rodofitas presenta cloroplastos. La estructura básica de la célula de una cianofita está constituida por estos tilacoides, y en la superficie, las estructuras de lo que son los ficobilisomas son realmente muy eficientes en transportar por resonancia la energía que capturan de la luz, y esta es la apariencia que tiene la célula. En el caso de las rodofitas se observan muy parecidos, ¿sí? Se puede reconocer lo que son los tilacoides en esta parte, y en la parte en la superficie de los tilacoides se observan los ficobilisomas, de tal manera que la estructura es casi idéntica del tilacoide de una cianobacteria al de una rodofita, y prácticamente es la misma composición, excepto que están rodeados por una doble membrana. Una característica muy importante que presentan tanto los cloroplastos de rodofitas y las lamelas fotosintéticas de las cianobacterias es que estas no se originan de las membranas plasmáticas, sino, al que de hace mucho tiempo se reconoció, que su biogénesis es muy distinta y no se forma por invaginaciones de la membrana celular, sino porque existen centros característicos de construcción de tilacoides, y por eso se ha considerado que, por ejemplo, en el caso de los cloroplastos, los cloroplastos, cuando se divide la célula, se sintetiza de nuevo los tilacoides y son heredados a la célula, ¿sí? Es decir, bueno, y algo parecido ocurre en las cianobacterias, pero el mecanismo por el cual se lleva a cabo la biogénesis de estas estructuras no es muy claro, aunque hay algunas pistas para ellas, ¿sí? Bueno. En el caso de las cianobacterias, hay un ejemplo, el único cianobacteria que carece de tilacoides, se llama Gliobacter violaceus, ¿sí? Que a pesar de no tener tilacoides, es capaz de llevar a cabo la fotosíntesis oxigénica y tiene un fotosistema 2. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver en la zona periférica, pegada a la membrana plasmática, una zona oscura, que son ficobilisomas. Tienen una estructura diferente que la muy definida que encontramos en el caso de las cianobacterias y de los cloroplastos de las rodofitas, pero esta zona es fotosintéticamente activa. Y lo que ocurre en el caso de Gliobacter violaceus es que el fotosistema 2 está asociado con la membrana plasmática, ¿sí? Y es ahí donde se lleva a cabo todo el proceso de transporte de electrones fotosintéticos, ¿sí? Bueno, en este caso, los estudios moleculares pues han mostrado que el Gliobacter violaceus representa una fase muy temprana de separación de la rama principal de las cianofitas, y se considera que esta divergencia ocurrió antes de la aparición de los cloroplastos, ¿sí? Por la carencia de las membranas tilacoidales. Un aspecto interesante a investigar es cómo se dio en el caso de las cianobacterias la aparición
en qué grupos y bajo qué características de la formación de las membranas tilacoidales. Entonces, este es un aspecto importante porque ayuda a conocer la biogénesis evolutiva en el caso de las cienofitas, pero también permite explicar cómo se originan y cómo se forman los tilacoides de los cloroplastos en las plantas. Bueno, los estudios moleculares lo que han mostrado es que Cleobacter violaceus se separó muy temprano en la evolución de las cienofitas y seguramente el origen de los cloroplastos y del resto del grupo de las bacterias, digo, de las cianobacterias, se dio posteriormente a la separación de Cleobacter violaceus. ¿Sí? Es el único género que se conoce que carezca de tilacoides. ¿Sí? Bueno, en el caso de las cianobacterias, lo que se ha encontrado es que el mecanismo de biogénesis de los tilacoides está relacionado con unas estructuras que fueron denominadas como centros tilacoidales, ¿sí? Que parecen ser los puntos de generación, ¿sí? De todas estas estructuras de tilacoides y que se han encontrado en algunas de las cianofitas que se consideran más avanzadas. Entonces, también se ha visto que dependiendo del tipo de cianobacteria que se trate, puede variar la presencia o la ubicación de los centros tilacoidales, ¿sí? Entonces, son los centros donde se ensambla y el aparato fotoquímico con el sistema de membrana y desarrolla esta estructura. Bueno, entonces, hay algunos aspectos importantes que tienen similitud en el caso de cianobacterias. La ubicación, por ejemplo, cercana a la membrana plasmática, de lo que se llama el centro tilacoidal, ¿sí? Y cómo están involucrados estos con el desarrollo y ensamble de los tilacoides del sistema fotosintético. En este caso es una clorofita de clamidomonas que presenta un cloroplasto en forma de copa y ahí la estructura que parece estar relacionada con el centro de promoción de los tilacoides, es lo que se denomina un pirenoide, que son estructuras que aglutinan, concentran las sustancias de reserva, pero en este caso presentan zonas que les llaman zonas T, que son las que aglutinan y que aparentemente son las que son el centro de ensamblaje de las estructuras tilacoidales. Entonces, muy parecido, pues, diferentes posiciones en las cianobacterias y en el cloroplasto de algunas clorofitas. Y dentro ya de las diferentes formas de cloroplastos, pues encontramos Cleobacter violaceus que no tiene, en el caso de algunos ejemplos como de cianobacterias y necocistis, presenta esta ubicación del centro tilacoidal. En Cinecococcus no se observa, pero el arreglo de los tilacoides es periférico y muy cercano a la membrana plasmática. Y en este caso son diferentes tipos de cloroplasto. Este es una cloroplastia de la planta terrestre, de la Arabidiopsis, donde ya se alcanzan a reconocer granas, que son las estructuras tilacoidales muy especializadas, pero no se alcanza a ubicar un centro de organización tilacoidal, ¿sí? En otros grupos, por ejemplo, de clamidomonas, está presente aquí, y tenemos otros plastos de euglena y otro tipo de algas que presentan una estructura diferente de formación de estos centros tilacoidales. Bueno, una cuestión que es clara, que desde hace mucho ya se consideraba, y Margulis fue la primera que lo planteó claramente, es que los cloroplastos se han originado por simbiosis con otros grupos, ¿sí? Y durante estos últimos años, pues las evidencias han ido creciendo de manera considerable. En el caso de los cloroplastos de las rodofitas y también de las clorofitas, pues todos los estudios a nivel molecular han mostrado que la relación es clara entre los cloroplastos de plantas y de las células de las cianofitas, de las cianobacterias. Entonces, bueno, este es un aspecto que
es muy, muy, muy evidente. Entonces, lo que se ha visto, pues, si se considera es que a partir de una simbiosis original de una cianobacteria con un eucarionte, pues establecieron al menos tres líneas de evolución directas, que son las que se han denominado simbiosis primaria. Una que da origen a las clorofitas y a las plantas terrestres, otra a las rodofitas y a otra a un grupo que se llaman a las glaucofitas, que son en realidad un grupo que son la evidencia clara de la relación de las cianobacterias con los cloroplastos. El grupo de las glaucofitas presentan estructuras que denominamos cianelas, que en realidad son intermedios entre el cloroplasto por varias razones. No hay una sincronización perfecta entre la división celular y las cianelas, ¿sí? Y una característica que presentan que las hace muy distintivas del resto de los cloroplastos es que presentan mureína, peptidoglicán, que es característico de la pared celular de cianobacterias, y que presenta vestigios de su pared, ¿sí? Lo que hace evidente que su origen fue una cianobacteria, ¿sí? Y en otros casos se alcanzan a ver estas cianelas también en otras estructuras, en otros flagelados, y eso nos hace ver que existe una relación clara de cianofitas y el cloroplasto. Otro ejemplo que es muy, muy llamativo y muy claro es el de una amiba que se llama Paulinella, que tiene una cianofita simbionte, ¿sí? En este caso es una cianofita muy, muy larga, ¿sí? Característica, y todavía presenta características importantes, distintivas de las cianobacterias, y su ultraestructura es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, bien. Sin embargo, hay cambios importantes que se pueden reconocer entre cianobacterias, entre cloroplastos, las cianelas de cianófora y de paulinela. Y por lo pronto el peso molecular es muy diferente entre ellos. Vemos que una cianobacteria de vida libre, aproximadamente 4.500.000 pares de bases son las que constituyen su genoma. Los cloroplastos, entre 120 y 160.000 pares de bases. Y paulinela, 1.200.000 y muy parecido cianófora a el caso de los cloroplastos. Tal manera que se muestra que hay una transformación, una reducción importante en la información genética del cloroplasto, buena parte del cual ha sido transferido al núcleo, al DNA nuclear, y existe una clara dependencia de proteínas que forman parte de la maquinaria fotoquímica del cloroplasto, ¿sí? Pero a final de cuentas, lo que ha ocurrido es que ha habido una reducción prácticamente de todas las funciones que no sean fotosintéticas, y lo que queda fundamentalmente es la estructura básica del sistema tilacoidal con el sistema del fotosistema 2, que sigue siendo funcional, y la parte central medular de la fotosíntesis oxigénica, ¿sí? En eso no ha habido prácticamente cambios. Bueno, sin embargo, lo que les acabo de mencionar es lo que resulta claro, muy evidente, de la simbiosis entre una cianobacteria y diferentes grupos de eucariontes, pero lo que muestra cuando estudiamos cloroplastos de otros tipos de organismos es que la simbiosis no solo fue entre cianobacterias y un eucarionte, sino que ha habido simbiosis entre eucariontes fotosintéticos con otros eucariontes que resultan en un tipo de cloroplastos diferentes. De tal manera que nosotros tenemos ahora lo que se denomina simbiosis secundaria, ¿sí? Que puede resultar en una estructura de este tipo. Hay varios grupos de algas que presentan cuatro membranas externas, ¿sí? Que rodean el cloroplasto, y son las estructuras que se han llamado de simbiosis secundaria. Se considera que este grupo de los heterocontofitas o de las cromofitas son resultado de la simbiosis de una rodofita con un eucarionte heterótrofo, ¿sí? De tal manera que la simbiosis se llevó a cabo aquí entre un eucarionte fotosintético y un eucarionte que sería el hospedero heterotrófico, y resultó
después en un nuevo evento diferente fotosintético que se manifiesta en diferentes números de membranas y también de diferentes características de la célula que correspondería al hospedero. ¿Sí? Este es un ejemplo de una simbiosis secundaria, es una amiba, son los filópodos, y en este caso sí tiene cloroplastos con cuatro membranas, con todas las características que tienen los cloroplastos de las clorofitas, y este es un claro ejemplo de lo que seguramente fue una simbiosis entre una amiba y una clorofita, ¿sí? Dos eucariontes que generaron otro tipo de cloroplastos. Entonces, pues los cloroplastos se originaron varias veces en la evolución, varios tipos de simbiosis y en diferentes tiempos, de tal manera que el invento de las cianobacterias, de la fotosíntesis oxigénica, ha sido transmitida a través de simbiosis en diferentes momentos, ¿sí? Con diferentes grupos, y el resultado pues es que tenemos una diversidad de organismos fotosintéticos, las algas que forman parte de diferentes, del plancton, por ejemplo, que es muy importante la fotosíntesis, pero la más importante fue la transmisión a través de las clorofitas, del cloroplasto a las plantas terrestres. ¿Sí? Es una línea prácticamente directa que va de cianofitas, que dieron lugar a las clorofitas, y dentro de las clorofitas a las plantas terrestres. ¿Sí? Un mismo origen, la fotosíntesis oxigénica se originó una vez, ¿sí? Y fue transmitida a través de simbiosis a todos los organismos que presentan cloroplastos. ¿Sí? Esta es realmente la contribución de las cianobacterias a la diversificación vegetal. Y como una idea que resume estos procesos de simbiosis, están las cianobacterias originales, de los primeros eucariontes heterotróficos, una simbiosis primaria que daría lugar a las clorofitas, rodofitas y glaucofitas que acabo de mencionar, ¿sí? Y la simbiosis secundaria entre dos eucariontes, ¿sí? Y que daría lugar a estos dos grupos, y muchos de los grupos que son muy comunes dentro de las algas, dinoflagelados, euglenoides, cromofitas, daptofitas, que han desarrollado el cloroplasto por simbiosis secundaria. ¿Sí? De tal manera que una gran diversidad, podemos decir que los cloroplastos son polifiléticos, pero la fotosíntesis es monofilética, se originó una vez en la evolución y fue transmitida a través de diferentes pasos en la... Bueno, y este es un esquema donde se puede ver las rutas principales que dieron a diferentes grupos de cloroplastos, la primera las clorofitas, de las clorofitas a las plantas terrestres, a las glaucofitas, dos líneas muy claras de simbiosis secundaria que da lugar a diferentes grupos de eucariontes, euglenofitas, los dinoflagelados, todas las formas fotosintéticas que conocemos, ¿sí? Entonces, una diversidad muy grande de cloroplastos, ¿sí? Bueno. Como parte de este hecho, pues podemos concluir algunos aspectos básicos. Dice, la fotosíntesis oxigénica se originó una sola vez en las bacterias, las cuales fueron las responsables del gran evento de oxidación. La principal innovación que posibilitó la fotosíntesis oxigénica fue el desarrollo de un complejo de proteínas, el fotosistema 2, acoplado a un sistema tilacoidal que solo se presenta en cianobacterias y cloroplastos. La principal radiación de las cianobacterias se dio durante el gran evento de oxidación, durante el cual fueron los productores primarios dominantes y hasta la aparición de las algas hace casi 1.200 millones de años. La capacidad de fotosíntesis fue transmitida vía simbiosis a las algas y a las plantas. ¿Sí? Bueno, de hecho, pues viendo esa idea podemos decir que prácticamente el origen de las plantas está en las cianobacterias. ¿Sí? Las cianofitas son el elemento fundamental que hace distintivo el metabolismo vegetal y se originó realmente en este grupo de organismos. Bueno, el otro aspecto que quería resaltar es el tiempo tan importante que dominaron las cianofitas
que no existieron eucariontes fotosintéticos, ¿sí? Que fue más de 1.500 millones de años que fueron los productores primarios más importantes y que posibilitó la gran diversidad que hay de formas, niveles de organización y de ecologías que se presentan en las cianobacterias. Realmente es un grupo de procariontes distintivos, muy claramente monofilético entre ellos, ¿sí? Que marcaron una ruta de evolución diferente entre los seres vivos. Bueno, ya son algunas cianobacterias. Bien, pues muchas gracias. Bueno. Si tienen alguna pregunta. Obviamente, esto complica los árboles filogenéticos. No solo la transferencia horizontal, que también aquí está involucrada, sino la ecosimbiosis en sí. ¿Usted qué opina de representar la evolución como es la tendencia actual en algunos sectores, como un árbol reticulado? Esto está pues en contradicción con la idea que tenemos de los árboles, como digamos con ramas en comunicación constante, no como. Bueno, yo pienso que la misma idea de la simbiosis ha transformado radicalmente la idea de la evolución, ¿sí? De una evolución divergente a la combinación de dos genomas que dan otra cosa diferente, ya da una idea, una noción distinta, y es uno de los que yo, en mi opinión, es una de las grandes contribuciones de Margulis al contribuir cómo la simbiogénesis, a final de cuentas, es un mecanismo evolutivo diferente que permite explicar cambios arriba del nivel de especie, ¿no? Cambios, pues evidentemente el origen de los eucariontes es uno de esos ejemplos que es difícil de explicar y que ese es uno de los posibles mecanismos. Ahora la explicación, el qué hay. Se ha complicado mucho, pero a final de cuentas hablamos de cladogramas y siguen siendo árboles. ¿Sí? Lo que hablamos es de grados de relación y el problema es cuál es el punto de partida que utilizamos para organizar y comparar las secuencias. Por ejemplo, antes se utilizaba nada más el gen del RNA 18S para eucariontes y 16S para procariontes, ¿sí? Y con base a eso se comparaba. Muchos problemas porque, ¿qué se compara? ¿Se compara el hospedero o se compara el huésped? Si comparamos el genoma de una cianobacteria con el del cloroplasto, debería ser más parecido, ¿sí? Y depende quién nos esté reflejando esa relación. Ahora, pues, está más actual, más de moda hablar de filogenómica, ¿sí? De hablar no de uno, sino de muchos genes y elaborar grados de relación que me parecen más acertados. En el caso del procariontes me parece realmente complicado, pero en el caso de los eucariontes me parece más. O sea, porque son mezclas de diferentes linajes y, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de algas que presentan cloroplastos con las mismas características, pero que los hospederos fueron diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a reflejar? ¿Qué tipo de relación va a reflejar? Son cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de interpretar la genealogía de un grupo, ¿sí? Pero de cualquier manera, lo que estamos ahora tratando de hacer es comparar el conjunto, ya no de las partes, sino que reflejen lo que fue la evolución posterior de esa simbiosis, ¿sí? Que fue la generación de algo nuevo. Entonces, pues creo que los árboles van a seguir siendo árboles, aunque les llamemos cladogramas de esa manera. Pero sí, la idea es incorporar nuevas formas de visualizar la evolución, ¿no? ¿Alguna pregunta? Usted mencionó como la importancia de la fotosíntesis, solo se originó una vez. ¿Por qué se cree o por qué usted cree que solamente una vez ha podido surgir la fotosíntesis? ¿Es tan difícil
¿Conseguir un segundo ecosistema? O sea. Sí, bueno, la verdad de todo es que en sí mismo el conjunto de elementos del fotosistema 2 no es complicado. Lo que es complicado es el ensamble de, en esa estructura de los de tilacoidal, requieren un orden preciso, una ubicación precisa y los componentes precisos, ¿sí? De tal manera que se considera poco probable que se haya ocurrido, que se haya llevado más de una vez en la evolución, ¿sí? Y sobre todo que no hay otro grupo en el que se presente algo similar. A final de cuentas, en el grupo de bacterias, lo más cercano serían grupos como las cloroflexi, pero no tienen algo parecido a este complejo de membranas asociados con el fotosistema 2, ¿no? Entonces, las cianobacterias parece que son el único grupo que desarrolló este tipo de evento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mencionó al principio de su exposición que cómo aumentó los niveles de oxígeno, ¿no? Ya se estabilizó, al parecer, este porcentaje. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido aumentando? ¿Por qué no ha disminuido? Bueno, en la diapositiva que pasé, se muestra que hay un incremento máximo en un momento por cianobacterias. Y después, no se sabe bien, baja un poco y aproximadamente hace 800.000 años se incrementó de nuevo. Se incrementó de nuevo y pues yo pienso que, por ejemplo, la proliferación de la fotosíntesis eucarionte, los grupos de algas, el fitoplancton, la producción de fitoplancton, colonización de nuevos ambientes, las plantas terrestres más eficientes en la fotosíntesis, eso puede provocar ese incremento que se supuestamente es el que tenemos en la actualidad, ¿sí? No sé si haya cambios o vayamos al revés ahora en la disminución de la concentración de oxígeno, pero parece que no. Muchas gracias. De nada. Entonces, las pruebas principalmente que se hicieron para la investigación nada más han sido moleculares, nada más han analizado nomás, ¿o qué más se ha hecho? Bueno. El estudio, por ejemplo, en el caso, hay un interés muy grande para establecer, por ejemplo, cómo surgió todo el sistema de pigmentos fotosintéticos, su relación. Entonces, hay diferentes áreas que se han desarrollado muchísimo. Unos están en relación a la parte del evento fotosintético en sí, la transferencia de electrones en cada uno de los fotosistemas, está siendo muy trabajado. El otro aspecto que tiene mucha importancia, por ejemplo, se le da mucha importancia, por ejemplo, en el caso de las plantas, es a la biogénesis de los tilacoides, ¿sí? Realmente no se sabe bien cuál es el mecanismo, aunque se conocen los elementos, no se tiene claro cómo se lleva a cabo el ensamblaje de esa estructura tan complicada. Y en el caso de las plantas, por ejemplo, cómo se transforman de procloroplastos a cloroplastos y a los diferentes tipos. O sea, es un adaptaciones muy diferentes a las originales, pero no se conocen bien los mecanismos que lo controlan. Entonces, están los aspectos moleculares que nos hablan de cómo divergió, cuáles fueron los patrones evolutivos, están toda la parte molecular y la parte toda bioquímica que nos revela cómo se desarrolló todo el proceso fotoquímico, ¿no? O sea, realmente son muchas áreas que se integran y pues el resultado es ir conociendo cómo impactaron el grupo de cianobacterias en la evolución de los diferentes grupos, ¿no? Una pregunta es como contestar tu pregunta sobre por qué no hay un aumento de oxígeno si hubieran habido otros sintéticos. Es una cuestión de equilibrio metabólico, porque si bien hay organismos fotosintéticos que están produciendo oxígeno, también hay organismos que lo consumen. Entonces,
como que hay un momento en la historia, por ejemplo, cuando aparecen las cianobacterias, la verdad es que el oxígeno es tóxico. Entonces no hay organismos que usen el oxígeno, sino más bien hay organismos que o mueren, o se refugian, o logran sobrevivir al oxígeno. Y posteriormente, de unos, no sé exactamente cuántos miles de años pasaron, empezaron a surgir las bacterias que empezaron a usar el oxígeno en su metabolismo. O sea que el uso del oxígeno en el metabolismo es, dentro del mundo de los eucariotes, es nuevo. Okay. Y en ese momento, entonces llega un equilibrio entre los que están produciendo oxígeno y los que empiezan a consumir el oxígeno. Y quizá también así de esa manera se explique por qué hubo hasta un bajoncito en los niveles de oxígeno en ese momento. Y ya después, cuando empieza a haber simbiosis y el número de productores aumenta, el número de productores fotosintéticos oxigénicos aumenta con los eucariotes, otra vez hay un repunte, pero también están los heterótrofos eucariotes, que son los primeros que surgieron, ¿no? Y entonces empieza otra vez a haber un equilibrio, y creo que ahorita estamos como en un nivel de equilibrio. Lo que habríamos que pensar es qué pasa si acabamos o destruimos los ecosistemas en donde tenemos nuestros productores primarios de oxigénicos, ¿no?, fotosintéticos oxigénicos, y sigue habiendo la misma población de heterótrofos, ¿no? O sea, nadie se pone a pensar en la demanda de oxígeno y qué puede pasar si seguimos destruyendo nuestros ecosistemas, porque cuando destruimos nuestros ecosistemas, lo primero que se va son los fotosintéticos, ¿no? O sea, tala de árboles. Básicamente eso se constituye. ¿Qué estamos haciendo y qué va a pasar con la demanda de oxígeno de todos los organismos que vivimos en este planeta? Sí. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el balance de respiradores y fotosintéticos ha cambiado, pero se ha establecido un equilibrio, ¿no? Gracias. Además, aparte de los respiradores, pues, en geología, en procesos geoquímicos se consigue, ¿no? Porque hubo la oxidación del hierro y de otras maneras. Entonces el oxígeno los minerales por respiradores como por procesos geológicos o geoquímicos. Yo solo quería comentar en relación a lo que preguntó el compañero sobre la fotosíntesis. Margulis decía que hay fotosintetizadores anoxigénicos y fotosintetizadores oxigénicos. Entonces Margulis proponía que primero apareció la fotosíntesis anoxigénica, donde se usaban los aceptores de electrones últimos, como los sulfatos o los compuestos de hidrógeno, creo. Sí. Y a partir de y que usaban además como energía química, no la energía de la luz visible, sino la luz ultravioleta. Entonces, cuando evolucionaron las porfirinas y todo esto de los fotosintetizadores oxigénicos, que ya comenzaron a usar la energía solar, la luz visible, fue cuando se dio precisamente la producción de oxígeno, se puso como el entendido, ¿no? Sí, de hecho en los sistemas, por ejemplo, que tienen solo fotosistema 1, precisamente se utilizan otros aceptores diferentes. El nivel energético no es tan eficiente, pero hay transporte de electrones, hay formación de ATP y reducción de compuestos de alto peso, de alto potencial óxido de reducción. En realidad lo que ocurrió, la innovación, fue vincular los dos fotosistemas con la creación de un sistema más complejo. El fotosistema 1 no requiere un sistema membranoso tan complejo como en el 2, y pues esa fue la innovación que permitió la,
la optimización de la fotosíntesis que ya existía previamente, ¿no? De hecho, es una de las cuestiones que ahora se discute, cómo se originó, de dónde derivan, por ejemplo, tanto Gliobacter violaceus, cuáles fueron los grupos que estuvieron relacionados, y seguramente está en el grupo de bacterias fotosintéticas, ¿sí? Aunque hay gentes que dudan que la fotosíntesis anoxigénica haya sido el precursor directo de la fotosíntesis oxigénica, ¿no? Pero pues, es un tema también para evaluar. Ok, tenemos alguna otra pregunta. Quiero una pregunta, por favor, un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto concluimos el día de hoy, los esperamos en las pláticas que tenemos el día miércoles y jueves. Y también nos adelantamos y nos escuchamos que vamos a tener la película sobre 400 el jueves de 1 a 2:20. Esperamos que puedan acompañarnos.